Pasamos a información sobre el resultado que dejó la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Doris Bischoff, presidenta de la promotora de Turismo y Cultura, hizo un balance muy positivo. En cuanto a lo económico, todavía no hay resultados, pero consideran que va a ser también positivo. Ingresaron al parque en el transcurso de la última edición de la fiesta alrededor de 30.000 personas. Bueno, el balance de este año fue muy positivo. La cantidad de gente que nos ha visitado en los días de la fiesta ha superado inclusive la cantidad de visitantes del año pasado. Eh, todos los que han trabajado en la fiesta, todas las instituciones también nos han comentado que su saldo ha sido muy positivo. Eh, los floricultores, orquidiófilos más que nada, que han vendido totalmente la, la cantidad de, de orquídeas y plantas que han traído. Así que un balance muy positivo, además de... Todas las innovaciones también que han gustado mucho, como la sesión fotográfica de floricultores y, y todo lo que sea orquídeas y plantas que se ha realizado con, con este fotógrafo Ariel Steinberg, también toda la, la parte de la, los espectáculos de los jóvenes eh, de Monte Carlo, también eso en la comunidad repercutió da, darnos cuenta de la cantidad de, de valores que tenemos artísticos en nuestra localidad, que son potenciales, muchos aún. Y bueno, así que muy positivo toda la, la evaluación. Nosotros tenemos un registro de la, de la gente que pagó en ventanilla que eh, por ahí es un registro que lo tenemos gracias a la entrada que se han pagado en, en los días de la fiesta. Después ahora no están rindiendo las anticipadas todavía y por ahí lo que no tenemos contabilizado porque no se cobró es del día de la inauguración, que no sabemos si fueron 5.000, 6.000 o 7.000 personas, no lo sabemos porque no se toma un control ese día. Pero sí, el, el número supo era el año... Pasado y nosotros hemos superado las 25.000 personas ampliamente este año, porque además tenemos la cantidad de colaboradores de cada institución, que son alrededor de 200 por institución, de los comedores grandes. Después, todos los expositores también que se les da la, las entradas. Así que estamos en estos días justamente viendo bien los números, ¿no?